Buenas noches a todas y a todos quienes nos acompañan cada semana. Esta semana tendremos, esta noche tenemos una charla por demás interesante porque vamos a hablar de Morena en su laberinto. Y vamos a hablar de Morena en su laberinto haciendo referencia a un importante artículo que recientemente el maestro Armando Bartra nos ha hecho el favor de publicar y que este artículo, en este artículo él da su perspectiva de Morena, que es una perspectiva pues muy crítica, muy aguda y que queremos desmenuzarla con él si nos los permite. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos esta noche aquí en Construyendo los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Bueno, pues, bueno. Bueno, pues buenas noches. Hoy voy a estar también yo acompañando a Flavio desde su propia casa, aquí en Oaxaca. Y qué gusto de estando aquí poder platicar con Armando de un tema que a toda la gente de Morena, y como él bien lo dice, a todos los ciudadanos progresistas de México, a la gente de izquierda de México y del mundo, nos debe interesar mucho, porque vamos a hablar de Morena y una situación verdaderamente relevante en este momento. Él empieza señalando algo así como que a todos nos debe interesar, a la gente de izquierda y progresista, este asunto de Morena, más allá si son militantes o no, porque en mucho se está jugando el futuro no de un partido, sino que esto va a tener una incidencia, lo que pase o no con Morena, en la realidad mexicana y obviamente en la perspectiva de la Cuarta Transformación. Yo, Armando, sin más preámbulo, agradeciéndote muchísimo la oportunidad, yo quisiera que nos comentaras ese espacio inicial. ¿Cómo vemos a Morena? ¿Cómo debiéramos verlo? ¿Y cuáles son las acechanzas, los problemas, los obstáculos que tendríamos que brincar para que realmente este partido sirviera para la causa de la Cuarta Transformación? Sí, yo creo que la primera discusión que debiéramos tener, como tú lo dijiste de arranque, y lo digo yo en el artículo, la gente progresista, la gente de izquierda, la gente que cree en el cambio, la gente que cree en la justicia, la gente que cree en la libertad, no necesita ni siquiera ser de izquierda, así autocalificado, sino cuando estamos iniciando un cambio de gran calado, un cambio profundo, ¿cuál es el lugar que cumplen en este cambio los diferentes actores? Creo que todos estamos muy claros del papel que tiene el gobierno. Estoy hablando del Ejecutivo Federal y de los Ejecutivos Estatales y de los gobiernos municipales. Estoy hablando del Legislativo Federal, senadores, diputados, las cámaras locales, los municipios. Creo que lo que tiene que hacer el gobierno, el Estado mexicano, que tiene que ser movido ese elefante reumático que dice Andrés Manuel y orientado por el buen camino, más o menos tenemos una idea. Lo que creo que no nos queda demasiado claro es el lugar que ocupan en la Cuarta Transformación, por un lado el partido, dos partidos políticos, pero en este caso el partido político más importante, el partido político gobernante, y por otro lado, las organizaciones sociales, la sociedad en general y particularmente la sociedad organizada. La sociedad organizada, los partidos políticos y en particular el partido político de izquierda comprometido con la Cuarta Transformación, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es su papel? No puede ser el de echarle porras al gobierno, apoyar al gobierno, defender al gobierno, repetir lo que dice el gobierno o bajar los recursos del gobierno como lo hacía el PRI de manera clientelar. Eso no es nuestro trabajo. O estarnos apuntando para que algún día lleguemos nosotros al gobierno y seamos diputados, senadores, gobernadores o presidentes de la República. Ese no es el trabajo de un partido, ese no es el trabajo de la organización social. Y creo que no lo tenemos claro. Yo, cuando menos, me cuesta trabajo, porque creo que igual que los dos que tengo aquí enfrente hoy, así sea a distancia, somos opositores, somos gente de izquierda, somos críticos, somos contestatarios, somos protestones, rijosos, no pasarán alto, hay que detenerlos, estamos en contra, esta es nuestra línea, esto es lo que hemos hecho toda la vida, ¿o no, Flavio? Digo, ¿te acuerdas? Y si hay chance, pues bombas molotov y barricadas y contra, y somos opositores a mucha honra,
pero ahorita necesitamos construir porque somos gobernantes, somos hegemónicos, somos dominantes, somos el partido que gobierna y somos el gobierno en este momento. Y no está claro cómo se hace, cómo se construye. Los compas están siempre muy deseosos de encontrar una manera de decir no. Todos mis amigos están muy, muy, muy tranquilos cuando pueden decir no. Por ejemplo, el golpe blando, hombre, eso es una alegría, no pasará, no lo vamos a permitir. La ofensiva de la derecha, eso es, ya tenemos un enemigo que nos quiere derrocar. La ultra que está provocando en los movimientos feministas contra ellos, no, no pasarán. Cabrón, ¿cómo le hacemos para construir este nuevo país desde abajo y no solo desde arriba, desde la sociedad y no solo desde el gobierno, a nivel de piso? Construir la cuarta transformación a nivel de piso. Este es nuestro trabajo y creo que no lo estamos haciendo. Y no lo estamos haciendo, no porque no queremos, sino que en realidad no está muy claro de cómo se hace. Creo yo que, Armando, no sé si estés de acuerdo conmigo, que hay un trabajo que le corresponde al gobierno. El ejecutar las políticas públicas a las que se comprometió, el proyecto económico que propone a la nación, los compromisos de campaña de López Obrador. ¿Qué le toca a la sociedad, tratando de diferenciar desde tu perspectiva, qué le toca al movimiento social y qué le toca al partido? Pero empecemos con qué le toca a la sociedad para empujar una cuarta transformación. Porque si esperamos que los cambios vengan de arriba hacia abajo, pues eso es algo muy, muy equivocado. Ningún proceso transformador se ha dado en esa perspectiva. Las sociedades han empujado, han jalado, han reclamado, han protestado incluso contra los gobiernos progresistas. Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué le corresponde a la sociedad para lograr una cuarta transformación? Tomando una cuarta transformación como el horizonte, no como los 100 puntos de Andrés. Andrés, el presidente, que estamos tan acostumbrados a decirle a Andrés, el presidente hizo un compromiso de 100 puntos y hay compañeras o compañeros que dicen, estamos a punto de llegar a los 100 puntos, ya estamos en la cuarta transformación. Creo yo que la cuarta transformación es un horizonte. No sé cómo lo veas, maestro. Sí, mira, te lo voy a decir de manera muy concreta, muy, muy tangible. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno, el nuevo gobierno? Por ejemplo, modificar la Ley Federal del Trabajo. Era una Ley Federal del Trabajo que bloqueaba la democracia sindical, que favorecía el charrismo tradicional y los sindicatos de empresa, los sindicatos patronales los favorecían. No permitía que los trabajadores eligieran de manera directa y supieran, ni siquiera a veces supieran que tenían un secretario general. Ahora acaba de haber una orientación y yo no lo dudo, en unos días más vamos a tener una limitación del outsourcing, de este mecanismo por el cual las empresas evitan pagar impuestos y además evitan cumplir con sus responsabilidades laborales. El gobierno, por otro lado, aumentó lo que puede aumentar de los salarios, o sea, el salario mínimo, y de manera brutal y muy significativa, y para los que están en la franja norte, el doble. El gobierno aumenta los salarios, el gobierno facilita la libertad sindical, el gobierno propicia que se acaben los métodos patronales. ¿Qué es lo que le toca a la sociedad? Pues hacer los sindicatos, cabrón. ¿O qué, los sindicatos también los va a hacer el gobierno? ¿Democratizar los sindicatos? ¿O qué va a democratizar los sindicatos el gobierno? ¿Quitar a los líderes corruptos o charros? ¿Qué los va a quitar el gobierno? ¿Organizar las reivindicaciones y pelear el contrato colectivo? ¿Qué lo va a pelear el gobierno? Si es necesario irse a la huelga, ¿qué? ¿Lo va a lanzar el gobierno a la huelga, al sindicato? Es decir, ¿qué sindicatos hemos creado? ¿Qué sindicatos hemos democratizado? ¿Qué liderazgos corruptos hemos eliminado? ¿Qué luchas por las condiciones laborales hemos dado? No las hemos dado, no damos luchas sindicales, no creamos sindicatos. Sindicatos importantes o corrientes sindicales importantes, muy importantes, que participaron en el proceso de reivindicación antes de la elección, que muchas de sus secciones apoyaron la candidatura de Andrés Manuel. Estoy hablando de los maestros, estoy hablando de la CENTE, estamos en Oaxaca, donde la CENTE es y ha sido muy importante. Yo creo que la CENTE no está encontrando la vía para democratizar ese sindicato. Y el gobierno hace muchas cosas, puede plantear de nueva cuenta la reforma educativa y decir, vamos a echar para atrás la otra reforma educativa, vamos a abrir el debate y vamos a hacer una reforma educativa democrática, pero no puede democratizar el sindicato, eso no lo puede hacer el gobierno. Entonces creo que nos falta, por ejemplo, ahí hacer esto. Y termino rápido antes de que haya una
Otra pregunta. En el campo sería lo mismo. Hay programas en favor de la soberanía alimentaria, de la autosuficiencia alimentaria, está Sembrando Vida, está Producción para el Bienestar, están los precios de garantía, está la distribución de fertilizantes. Todo esto está muy bien, el gobierno hace lo que puede. Pero ¿dónde están las organizaciones campesinas nuevas? ¿Dónde hemos creado nuevas cooperativas en el campo? ¿Dónde hemos creado cooperativas de producción, de industrialización y de transformación, de comercialización, redes, etcétera? Se ha hecho muy poco, se ha avanzado muy poco. Entonces, pues los programas públicos ahí están, pero un programa público no crea soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es un trabajo de los campesinos organizados. Un programa público no crea democracia sindical. La democracia sindical es un trabajo de los trabajadores. Es ahí donde la sociedad está fallando. Yo creo que luchábamos mejor cuando teníamos gobiernos de derecha. Se construían sindicatos cuando los gobiernos se oponían. Se creaban organizaciones campesinas cuando el gobierno las quería madrear. Ahí estaban las organizaciones campesinas a contracorriente. Ahí estaban los sindicatos a contracorriente. Ahí estaban las luchas a contracorriente. Estallábamos huelgas a contracorriente. Y ahorita no pasa nada de esto y el gobierno está a favor. Algo nos pasa. Esto es lo que yo creo que tendría que estar haciendo la sociedad, ser la contraparte social de los programas públicos. Si bien un programa público no lo van a cachar en lo individual, tu credencialita te va a dar derecho a tus 5,000 o 4,000 pesos de producción para el bienestar. Y ya con eso, la cual transformación es porque ya te llegaron tus 4,000 pesos sin que te los intercepten. ¿Y qué va a hacer con esos 4,000 pesos? Una organización. Vas a trabajar de manera colectiva para sacarles provecho, vas a crear un cuerpo social que transforme esos recursos del gobierno en fuerzas productivas, distributivas. No lo estamos haciendo. Yo creo que no es complicado. Esto es lo que hemos hecho siempre en la oposición, ahora hay que hacerlo en positivo. Armando, artículo hay una parte que a mí me gustó especialmente, bueno, muchas partes. Es un artículo breve, pero es un artículo que trae sustancia y tiene 4 o 5 claves que para mí son verdaderamente trascendentes. Hay una parte que me gustó mucho donde tú dices, necesitamos que no sea el partido del presidente, sino que el presidente se integre a su partido. Y el partido debiera, en lugar de estar siendo reproductor de lo que dice el gobierno, cuestionar, impulsar, criticar, convencer e impulsar una serie de actividades respecto al partido, respecto al gobierno. Eso me fascina porque coincido plenamente, ¿sí? Y porque además estoy convencido de que eso es lo que hace un partido verdaderamente fuerte que venga a fortalecer la ruta en este país. Y lo que ahorita tú respondes, ahora, ese es lo en general, pero ahorita lo que ahorita respondes, yo entiendo es, necesitamos una sociedad más activa, más comprometida, con mayor iniciativa, con mayor visión, es decir, que este elefante reumático que tú has dicho, que gran elefante que es la sociedad, se empiece a mover, y si no le dan permiso, se mueva, y si no tiene condiciones, se mueva, y si incluso impidieran que se quisiera mover, que se mueva. Porque esa es la clave de la sociedad. Ahora, en esta idea nada más una cuestión respecto a tu anterior respuesta y una pregunta. La anterior respuesta, fíjate que yo veo que hay una cuestión muy contradictoria, porque efectivamente los militantes, sobre todo sindicales, querían que se moviera el presidente encabezando las luchas. ¿A qué hora te nos quitas de charro? ¿A qué horas mete a la cárcel este otro? ¿A qué horas pasa esto en la lógica sindical? Andrés no lo asumió así, ¿sí? Sin embargo, hay una contradicción cuando una de las creaciones de esta etapa más charril, más pervertida, más antidemocrática, que con tantos resabios del viejo charrismo, como es el sindicalismo de Pedro Haces, el presidente se hace presente en este evento y no quiso nunca estar en los eventos de los movimientos democratizadores. Yo sí entiendo esto, que no vaya a encabezar luchas en los movimientos democratizadores, pero a mucha gente de la militancia sindical le cuesta trabajo porque el presidente sí puede estar en un monumento al sindicalismo más primitivo que representa Pedro Haces, ¿sí? Eso es, lo dejo ahí como una cuestión. Igual podríamos decir de otros aspectos, ¿no? En el campo campesino y popular. Pero voy a una pregunta más, que es del aspecto estrictamente partidario. Decía Flavio, gobierno, partido y sociedad.
¿no? En el aspecto partidario, ¿cómo estamos enfrentando el tema? 2 años sin movernos, 2 años que no hay partido. Y en este momento que estábamos pensando en la renovación, nos metemos en la judicialización, que tú también lo señalas muy acertadamente. Y terminamos, como tú bien lo dices, con un presidente que no sabemos si es el que quiere la militancia, pero sí terminamos en condiciones que pudiéramos meternos a un conflicto interno para ver cómo están las cosas, o pudiéramos hacer un gran pacto para pasar en este momento a lo más importante, que es enfrentar el proceso electoral del 2021 que ya está tocando a la puerta. ¿Tú cómo ves, cómo combinamos los elementos para salir favorecidos en esta perspectiva, que es una obligación de nosotros hacer un buen papel frente a la sociedad? Sí, yo quisiera tomar de esto el concepto este de un gran pacto. Desde que nos metió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde que nos metió en donde nos metió, incluyendo al instituto, estamos muy preocupados porque las diferencias que ya había en el partido y fuera del partido, las contradicciones, en lugar de resolverse, se agudizaron y se profundizaron. Y entonces estamos metidos en una lucha interna en donde no hay una aceptación generalizada de la persona que quedó, en este caso en la presidencia, y tampoco hay una vía para encontrarle remedio. Entonces se ha hablado mucho de la necesidad de un pacto de unidad para salir adelante. Yo sí creo en la necesidad de construir unidad dentro del partido, pero lo digo, creo en el artículo, la unidad puede pactarse arriba, los pactos de unidad se pueden hacer en los liderazgos, en la cúpula, lo sabemos, y es importante que se hagan, es importante que los representantes de los grupos, de las corrientes, hablen, discutan, acuerden si es posible, de manera clara, hacia las bases. Pero la unidad se construye abajo. La unidad se construye en la base. No hay unidad que se pueda pactar. No hay unidad arriba si no hay unidad abajo. No hay manera de hacer la unidad arriba si no se construye la unidad abajo. Y la unidad abajo no se construye porque nos vamos a abrazar los unos a los otros. Y sí, tú estabas con Mario, pero yo estaba con Porfirio, pero no importa, somos amigos, somos hermanos. Madre, el día que estemos dando una lucha, el día que estemos en la calle, el día que estemos defendiendo una causa, y el compañero de acá votó por, o no votó, pues, pero se inclinaba por Mario, y el compañero de acá se inclinaba por Porfirio, y el compañero de allá no se inclinaba por nadie, y estemos los tres en la calle y estemos sacando adelante una lucha, entonces vamos a estar unidos, unidos en las bases y unidos en la acción. No nos podemos unir solamente por acuerdos de cúpula, solamente. No estoy en contra de que los dirigentes y los representantes de las corrientes hablen, estoy en contra de que piensen que si llegan a un acuerdo, ya con ello la militancia de base va a reconciliar. Y la militancia de base se reconcilia en la medida en que luchamos juntos, en el momento en que luchamos juntos nos reconciliamos. Y la unidad que se construye en la base es una unidad con contenido, porque es en torno a ti, no es estamos de acuerdo y ya no nos vamos a seguir peleando y ya no le vamos a hacer el feo al señor presidente que ya nos regañó varias veces, ya pónganse de acuerdo, ya no se peleen, ya no nos vamos a pelear, vamos a ser niños buenos. No es eso. Queremos sacar adelante la, qué sé yo, queremos sacar adelante la reforma fiscal. Sin reforma fiscal no tiene futuro la cuarta transformación. Si no pagan más los empresarios y los que tienen mucho dinero, no va a haber recursos suficientes para sacar adelante el país, mucho más ahora con la recesión. Necesitamos una reforma fiscal seria, profunda y progresiva, una reforma fiscal en el que gana más, paga más. El gobierno no puede decir que viene con la espada desenvainada de la reforma fiscal, porque eso es algo que le cuesta mucho, tiene un costo político muy grande, ya lo han dicho, no vamos a hacer la reforma fiscal ahorita, no han dicho que no la van a hacer nunca. Pero nosotros no estamos amarrados de manos, nosotros sí podemos decir que hay que hacer la reforma fiscal, sí podemos señalar cuándo y cómo, sí podemos señalar con qué contenido, sí podemos movilizarnos. El día en que estemos luchando todos a favor de una reforma fiscal y los pinches empresarios digan que ellos no quieren pagar y que no pueden, etcétera, no me va a importar si el compañero de al lado votó por Mario o votó por Porfirio.
le va a valer madre si estamos en una causa juntos, si no construimos la unidad abajo. Y en la acción, el contenido de la unidad va a ser puramente proclamativo, va a ser el bla, 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 y ya sabemos que eso no funciona. Entonces hay que construir la unidad abajo, pero no construirla dándonos de abrazos y de besos, hay que construirla movilizándonos, y cuando hay una causa, esa causa nos va a unir. No lo deseamos, pero si los pinches gringos nos invaden, no vamos a tener que andar llamando a la unidad y haciendo pactos allá arriba entre Mario y Porfirio. Vamos a salir todos a la calle. Bueno, encontremos esos motivos, motivos serios para unificarnos. Pueden ser en algún caso, pero eso va a ser de batinga, ya lo sabemos, en las elecciones del próximo año. Si lográramos candidatos realmente de unidad y lucháramos por los candidatos contra los candidatos de la derecha, eso sería una forma de unificarnos, luchar por esos candidatos. No luchar para que el tuyo quede como candidato, que es lo que va a pasar y es lo que ya está pasando, repartirse los puestos y a ti te va a tocar, pero tienes que apoyarme a mí. Si le entramos a eso, no va a haber unidad, va a haber división. Claro. Si encontramos candidatos que realmente valga la pena apoyar y nos movilizamos para que ganen, entonces va a haber unidad, unidad con contenido, unidad en la base. No es tan complicado, pero de momento lo que se pone por delante es yo le iba a este y perdió, yo le iba al otro y ganó. Y lo que se pone por delante es ¿y quién va a designar a los candidatos? ¿Quién va finalmente a dar el dedazo, ¿no? Como en el viejo sistema, ¿quién va a señalar con el dedo el bueno? Si siguen siendo así las cosas, el panorama es extremadamente oscuro. Si logramos construir la unidad en la base, creo que puede ser mucho más progresivo, mucho más optimista la visión. Maestro, hay un tema que quiero abordar como un paréntesis en tu artículo, como haciendo un paréntesis en tu artículo, y que quisiera que nos compartieras tu opinión, porque es un tema que recientemente volvió a salir a la palestra o al debate por tres acontecimientos. Primero, la detención del general Cienfuegos en los Estados Unidos. Segundo, la aparición de una reciente película de un director que se llama Michael... una reciente película que habla de la militarización. Y la caída el triunfo en Chile del movimiento contra la constitución pinochetista. Es un tema que siempre en México provoca escozor. Antes se decía que hablar del ejército era un tema tabú para los periodistas. Y en la Cuarta Transformación también parece que no nos atrevemos a cuestionar este tema. Desde tu perspectiva, ¿cómo juzgas el proceso de participación y el proceso de empoderamiento del ejército en este proceso de la Cuarta Transformación? ¿Cuál es tu perspectiva de la relación gobierno-ejército, sociedad-ejército, militarización del país, militarización de las aduanas, el ejército como constructor? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, evidentemente es un tema peleagudo, es un tema complicado, es un tema con muchas aristas, es un tema que hay que manejar con cierto cuidado. Creo que yo estoy de acuerdo con algo que ha formulado en repetidas ocasiones López Obrador, que de algún modo es una justificación de su política, pero que finalmente es también una reflexión sobre la historia. El ejército mexicano no ha sido un ejército mexicano golpista, no ha sido un ejército mexicano politizado por su propia cuenta, ha sido un ejército al servicio de una oligarquía que a su vez manejaba al poder político y manejaba al PRI y al gobierno. El ejército ha servido pues a los gobiernos del PRI, a los gobiernos derechistas, a los gobiernos represivos, y ha servido por lo tanto a la oligarquía. Y esto tiene un costo, esto implica, esto mancha al ejército, no es neutral, no es una blanca paloma. El ejército mató a los jóvenes estudiantes en Tlatelolco, y esto no se olvida, ¿no? Quienes estábamos en el movimiento 68 no lo vamos a olvidar, y el ejército tiene las manos manchadas de sangre. Ciertamente no es un ejército político en el sentido en que, por ejemplo, sí lo fue en Chile con Pinochet, en México no. Lo cual es una ventaja enorme, porque permite que un cambio de gobierno, que a la vez pretende ser un cambio de administración, implique un nuevo tipo de gobierno y un nuevo tipo de ejército y un nuevo tipo de relación del ejército con el ejecutivo. Lo permite, no lo garantiza.
No es el problema de que ahora ya hay un nuevo gobierno, y como hay un nuevo gobierno, ya el ejército ya es otra cosa diferente, y ya la relación gobierno-ejército cambió. Hay que construir esa nueva relación, y no hay de otra, hay que construirla, no puedes neutralizarlo, no podemos tener ahí. O sea, no te puede pasar lo que pasó en Bolivia, que tú creías que la llevabas a toda madre con el ejército, y de pronto el ejército se vuelve golpista, y dice, ay, cabrón, ¿qué pasó? Pero si estaba gobernando la izquierda desde hacía mucho rato, y supuestamente habían construido una relación saludable con el ejército, resulta que el ejército se vuelve cómplice del golpe. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Entonces, necesitamos forzosamente llevar al ejército a la cuarta transformación, no hay de otra. Tenemos la ventaja de que el ejército aparentemente no tiene una apuesta política propia, no que no haya corrientes, no que no haya intereses, pero como tal, como corporación. Si a mí me dicen que la iglesia no tiene boleto, no, la iglesia sí tiene boleto. ¿El ejército tiene boleto como la iglesia tiene boleto? No, yo creo que no. Entonces sí es posible trabajar con esta corporación poderosísima, y es lo que creo que está haciendo el observador. Y esto le está dando espacios al ejército, sí, a fuerzas. Pero ¿quién caramas va a construir el aeropuerto de Santa Lucía? Una empresa particular que está planteando contratos leoninos. Si el ejército tiene ingenieros y lo puede hacer, pues adelante, que lo haga el ejército. ¿Quién va a conformar el personal de una nueva policía, de la Guardia Nacional? Pues ¿de dónde lo vas a sacar? Lo vas a tener que sacar del ejército. Estás utilizando al ejército para una serie de funciones que el ejército puede cumplir, sin duda, y creo yo debe cumplir, pero le está dando espacios de participación que a algunos le parecen dudosos. Yo creo que es un riesgo que hay que correr. No puedes decir, no, al ejército no hay que abrirle puertas, no hay que convocarlo a nada, no hay que pedirle nada, hay que mantenerlo parado, porque entonces lo que hacemos es mantener un ejército enquistado que en un momento dado se vuelve cómplice de un golpe. Yo creo que el ejército también se va depurando, se va limpiando, va cambiando de carácter, va cambiando, va purgándose, pues, de esos militares represores y sin sentido de los derechos humanos, que sin duda lo componen todavía, en la medida en que vaya entrando en otra dinámica. Yo creo que igual que a la policía, nada más que el ejército es una corporación de otras dimensiones, hay que reeducarla, no hay de otra. Y creo que Andrés Manuel se lo ha propuesto, y la reeducas en el trabajo, le reeducas dándole atribuciones, funciones, responsabilidades. Yo creo que en lo fundamental va bien, a pesar de todo, y hubo una masacre en Chihuahua, no una masacre, pero hubo una intervención definitivamente violadora de derechos humanos. Y fue la Guardia Nacional, no, fue el ejército, y se está procediendo contra ellos. Yo creo que esto es ejemplar. No ha habido el tipo de comportamientos, de esas confrontaciones con el narco, en el que mueren 15 narcos y no hay ningún solo soldado herido. Ya no ha pasado eso. Esos asesinatos impunes ya no se están dando. Yo desearía que sucediera. ¿Le tengo miedo al ejército? Sí, le tengo miedo al ejército, pero creo que hay que incorporar al ejército a la cuarta y no congelarlo, porque es más peligroso congelado y marginado que incorporado. Vamos a ver. Armando, yo quisiera regresar al tema de tu artículo y del partido, y con este enfoque. Mira, lo primero que creo que habría que hacernos cargo es que el partido le ha quedado a deber a la sociedad, ¿sí? Desde que se triunfa con Andrés Manuel en el 2018, no hay partido, con todo lo que eso significa, ¿sí? No hay visión, no hay articulación, no hay iniciativa, no hay propuesta, no hay respaldo, no hay apoyo, todo lo que ya ubicamos. Bueno, llegamos a este punto de la judicialización producto de los errores acumulados del partido, y no de una de sus partes, sino del partido en su conjunto, tanto el ala más, dijéramos, progresista como el ala más conservadora del partido. Acumulan errores y no saben cómo resolver un conflicto. Y una de sus partes judicializa y terminamos por meter al enemigo a casa, y hoy tenemos un resultado. Ahora, en esta situación que tenemos, tenemos una disyuntiva. O nos metemos al conflicto interno o buscamos las salidas. Tú ya diste un adelanto. ¿Por qué no buscar una salida que no es un pacto desde arriba solamente, sin dejar de hacerlo,
sino que tiene que ser un pacto en torno a propuestas programáticas, a luchas, a acciones que nos unifiquen en la realidad de la consecución de la cuarta transformación, en esta perspectiva. Yo quisiera decir que me parece razonable, pero hay una cosa más que yo creo que es interesante señalar. Lo primero, que hay un sector del partido, que el sector más, dijéramos, más crítico, más radical, más en la lógica de izquierda, que estamos profundamente inconformes con cómo se resolvió el tema. Nos molesta que Línea pues haya puesto sus manos dentro del partido, que nos esté proponiendo un compañero, independientemente de quién haya sido. ¿Sí? El método es un método absolutamente que choca con el partido que debiéramos ser el más democrático, el más consecuente, el más transparente. Eso no le había pasado a muchos, ¿sí? Al PRD le pasó en su peor época y no fue tan descarado el tema. Bueno, y entonces, ¿qué hacer? Yo, hemos mencionado nosotros, Armando, como parte de este concepto de los comités de defensa de la cuarta transformación, que también se necesitan cuatro aspectos, por lo menos claves, para recomponer el rumbo. Primero, que en el proceso que viene se haga un proceso de determinación o de propuesta o de impulso de candidatos verdaderamente ético, congruente, que sea gente que surja con un perfil apegado a la visión y a los objetivos de la cuarta transformación, que no haya cachirules, que no haya dedazos, que no haya trampas, que no se violente ni siquiera la lógica, ¿sí? Y que resulte que un candidato que sea, ayer estaba en el PRI, ahora ya va a ser nuestro candidato. Entonces, eso es una clave fundamental para que el partido restablezca sus condiciones de confianza, por lo menos. La segunda, que es fundamental, planteamos nosotros, es construir las condiciones para tener un padrón verdaderamente objetivo y apoyado por toda la militancia. Si seguimos pensando que el padrón es una caja para ver quién hace el trampa y quién se apodera del partido por la chimenea, vamos a estar permanentemente en este conflicto, ¿sí? Entonces tenemos que tener una comisión de alto nivel ético, ¿sí? Y de confianza de la militancia para que construya nuestro padrón. Y ya tenemos un referente de toma de decisiones. Lo tercero, tenemos que prever, aunque ahorita no lo hagamos, pero muy claro, el compromiso tiene que ser que una vez pasado el proceso electoral del próximo año, tendremos que renovar a la dirección del partido, al Congreso, al Consejo, a las direcciones estatales. No nos puede pasar que fíjense que no hicimos el padrón y ahora vamos a empezar un año más, otro año más, otro año más, porque eso va a llevarnos a una descomposición tremenda. Y el cuarto y último, antes de que termine el 2021, tenemos que ir a un Congreso Nacional de refundación o de revisualización o de rearmamento ético que permita que el partido tenga una base hacia el futuro, ahora sí, en una perspectiva mucho mejor de lo que estamos partiendo. ¿Tú cómo ves estas posibilidades? Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Necesitamos que la institucionalidad vuelva a funcionar. No hay comités, están las secciones, está una visión puramente territorial electoral del partido, no una estructura de militancia. Los protagonistas del cambio debieran ser actores que estuvieran en el movimiento local, en la lucha electoral, pero también en las luchas reivindicativas de carácter social. Es necesario un padrón, no puede ser que tengamos un padrón reconocido por el IFE, que por el INE ahora, que tiene algunos cientos de militantes, luego el de los 3 millones, o sea, no tenemos un padrón. Y necesitamos un verdadero congreso, el congreso que ya estábamos tratando de hacer con las dificultades propias de un partido naciente y que nos echaron para atrás. Fue la primera gran golpe de la judicialización y que no pudimos hacer después porque no hubo chance, porque no nos permitieron hacerlo, porque nos echaban para atrás las convocatorias, hacía una convocatoria y le echaban para atrás, otra convocatoria le echaban para atrás y finalmente se llegó la pandemia y lo que sucedió. Necesitamos un congreso. Necesitamos elegir de manera deliberativa a nuestros mandos, necesitamos elegir las formas, las estructuras, necesitamos redefinir el programa, la estrategia, y esto tiene que ser un congreso. Esto tiene que ser después, ciertamente. Tiene que ser después. No hay chance de hacerlo ahora, la pandemia no lo va a permitir. Yo sé que se pueden hacer muchas cosas virtuales, estamos en una plática virtual,
pero yo creo que un congreso necesita ser presencial, porque no es solo el congreso, son todas las reuniones estatales, locales, que hay que hacer. Entonces, estoy completamente de acuerdo con la propuesta y yo solo le agregaría un punto. Necesitamos definir líneas de acción de lo que la sociedad tiene que hacer, que no lo va a hacer el gobierno porque no puede, y que no lo va a hacer la sociedad sola si el partido no toma iniciativas. Y pongo un ejemplo. Estamos enfrentando una pandemia que se prolonga mucho más de lo que habíamos previsto. Primero pensábamos que iba a estar un mes o dos meses a lo más. Ya llevamos 6 y vamos para otros 6. Esto está golpeando la economía popular de manera brutal, y ustedes lo saben, y yo lo sé, y lo sabemos todos. La economía popular, sobre todo la economía popular de los pobres urbanos, porque la pobreza rural se arregla de otra manera y se maneja de otra manera. Yo digo que a los campesinos les está yendo menos mal. Este año sembraron, este año va a haber cosecha, este año va a haber vida en el campo. Y bueno, en Oaxaca muchos municipios pequeños no han sido tocados por el COVID, lo cual es una fortuna, porque son pequeños, porque están aislados. 120. Pero la pobreza urbana está madreadísima y lo va a seguir. La señora que vende tamales en la esquina de la puerta de mi casa no se va a reponer de golpe. El señor que vende elotes y que viene boceando los elotes, antes iban a por los elotes a comprarlos, ahora tiene que andar recorriendo a las 10, a las 11 de la noche de puerta en puerta a ver si vende. Hay un drama de la economía popular, las tienditas chiquitas se jodieron. Necesitamos cooperativas. La economía familiar, la economía en pequeña escala, el empleo, necesita organizarse para poder recibir un pequeño crédito, para comprar un vehículo y ir a traer la mercancía, para poder pagar el local. Necesitamos que haya una estructura organizativa de carácter, dicen, economía social y solidaria. Cooperativas. La salida para el golpe a la economía popular que representa la pandemia es formar cooperativas que permitan captar de mejor manera el gasto público. No puede ser que tú digas, no, pues cada familia afectada va a recibir una lana. Pues sí, eso está muy bien, pero esto es simplemente trapitos calientes para enfrentar el golpe. Lo que tú necesitas es, por ejemplo, créditos. ¿Pero créditos para qué? Bueno, créditos para crear una pequeña empresa, una empresa de servicios, una empresa de comercio, etc. ¿Quién va a cooperativas? ¿El gobierno? Pues sí, puede impulsar el cooperativismo se empuja desde abajo, ¿eh? Organicemos una campaña. Nosotros tenemos en el programa del partido el planteamiento de la economía social y solidaria. Es una bonita frase, economía social y solidaria, suena bien. Vamos a impulsar cooperativas, vamos a hacer una política del partido de crear cooperativas. No las podemos crear los militantes del partido nada más, pero sí podemos tener la línea de donde vives, en donde trabajas, ayuda a que la gente se organice en la producción, que se organice en los servicios. El movimiento urbano popular en sus tiempos heroicos creó cooperativas. Si querías tener luz en tu casa, tenías que crear una cooperativa para electrificar. Si querías construir, pues tenías que hacerle como en el campo, a través del tequio, porque entre todos había que construir. Si había que quitar la piedra que no permitía que pasaran los coches, pues se hacía un grupo. O sea, la gente sabe cómo se trabaja de manera colectiva. Oaxaca, y estamos ahorita ustedes en Oaxaca y yo escuchándolos, tiene una tradición, la tradición del tequio, la tradición de la guetza, la tradición de una forma tradicional, histórica, de hacer las cosas juntos. Impulsemos la economía social y solidaria, impulsemos las cooperativas. No le vamos a decir al gobierno, oye, impulsa la economía del tercer sector, la economía social y solidaria. No puede ser que esté la economía del gobierno y esté la economía de los empresarios y en medio de una economía social completamente fragmentada, los pequeños productores por su cuenta, el autoempleo. Necesitamos organizar al tercer sector, necesitamos organizar la economía social y solidaria. De hecho, una política de partido, hagamos de esta política de partido una línea de movilización. Que hacer cooperativas no es muy heroico, cabrón, no es muy heroico. Puedes ayudarle a la gente que está en este momento perdiendo el empleo y pasando hambre en su casa. Es un ejemplo. Si hacemos un padrón, si hacemos un congreso, si activamos a la militancia de base, si imponemos la ética como criterio para seleccionar a los candidatos y todo esto, pero no participamos en algo, inventen otra. Si no les gusta impulsar el cooperativismo, impulsen otra cosa. Pero si no participamos en causas de transformación social, la ética con que elijas a los candidatos, el padrón que construyas y que sea confiable, y el congreso que hagas, van a seguir moviéndose en la vida interna del partido, claro. La mirada en el ombligo. Estarse mirando el ombligo, la verdad es que es bastante aburrido. Estoy pues de acuerdo completamente. Y dejen que ponga un ejemplo, porque tengo aquí enfrente al amigo Flavio. A lo mejor le va a molestar lo que voy a decir. Pero
Pero Flavio llega a cargos públicos en un momento dado. En el legislativo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque fue una elección ética y porque él demostró que era una persona confiable, honesta y que se iba a portar bien en su cargo. Carajo, porque había participado en un movimiento y en un movimiento muy poderoso, muy fuerte, que probaba a la gente que estaba verdaderamente comprometida con el movimiento de la APO, era gente en la que se podía confiar. Y si tú venías de la APO, podían confiar en ti, aunque no fueras monedita de oro y aunque no todo el mundo le cayeras bien y aunque hubiera diferencias políticas. La gente se prueba en un movimiento. Flavio se probó en un movimiento cuando yo dije ahorita, no, pues van a entrevistar y va a estar Flavio. Ah, Flavio, sí, la APO, la lucha, Oaxaca, ¿te acuerdas? Las barricadas. Bueno, de ahí viene la gente probada de la lucha. Si no estamos participando en luchas, se nos van a acabar la gente probada. Y pues las pruebas de así como el hacerte la prueba para ver si tienes el COVID, pues te pueden hacer la prueba para ver si eres ético, pero la ética se demuestra en la práctica, la ética se demuestra cuando estás en la lucha, cuando te avientas, cuando sacrificas tu tiempo, cuando sacrificas tu economía, cuando sacrificas a veces la familia por participar en una lucha. Esa gente es de confianza. Si un día es diputado, si un día es senador, lo va a hacer bien. Si un día es presidente municipal, va a ser jalador. Si yo no tengo una prueba del ácido, gente que está en las calles luchando, en la fábrica luchando, en la escuela luchando, en el campo luchando, ¿cómo voy a saber si es bueno o es malo? No hay manera, no hay forma. Puedo preguntar a su familia, a sus cuates, a sus amigos, a sus varias esposas, las tratas bien, les das para el mandado. No es así. Necesitamos un partido en movimiento. Si el partido no se mueve, todo lo que están diciendo, con lo que yo estoy de acuerdo, va a ser insuficiente. Esa sería la palabra, insuficiente. No hay necesario, no mal, hay que hacerlo, urge. Y lo que yo estoy proponiendo es algo que no se logra de un día para otro y que además no tenemos mucho tiempo porque tenemos el COVID que no nos permite hacer muchas cosas presenciales. Y por otro lado tenemos las elecciones del 21 que nos van a meter en esa dinámica. Pero desde ahorita, no puede ser que no. A ver, pueblos originarios, todos los pueblos originarios están en contra de la cuarta transformación y son enemigos de Andrés Manuel López Obrador y quieren acabar con todos los megaproyectos del sureste. No es cierto. No es verdad. Yo he estado en el Istmo varias veces. La gente del Istmo, bajo ciertas condiciones, está de acuerdo con el proyecto transísmico. Yo he estado en Yucatán un par de veces. Mucha gente de Yucatán está a favor del Tren Maya bajo ciertas condiciones y así sucesivamente. Estamos trabajando con los pueblos originarios para crear una visión alternativa que esté de acuerdo en jalar en la cuarta transformación siempre y cuando se les tomen seriamente en cuenta. Pues no lo estamos haciendo, de modo tal que unos cuantos cabrones están hablando a nombre de todos los pueblos originarios y diciendo la indiada está en contra de la cuarta transformación. Falso, pero no estamos creando nuestro propio polo alternativo de pueblos originarios, que cuando sea necesario meterle la madre al secretario de turismo porque está impulsando un proyecto mal, pues se lo digan y se opongan al gobierno, pero no en la lógica del no, en la lógica del me amparo, en la lógica del no pasarán, en la lógica de que todos los megaproyectos son malos. Necesitamos trabajar en la organización de los pueblos originarios. Y digo esto porque estamos en Oaxaca y porque de por sí están organizados los cabrones. Si hay un lugar donde estén organizadas las comunidades es Oaxaca, y no me digan que todas las organizaciones comunitarias de Oaxaca son del Congreso Nacional Indígena, no es cierto. Y todos están con el Consejo Indígena de Gobierno, no es cierto. ¿Qué las va a organizar Adelfo? Bueno, está bien que sea oaxaqueño, pero no hay que darle la tarea. Y no lo va a hacer Adelfo. Pues, ¿quién lo va a hacer? Pues ustedes, nosotros, Morena, la gente de las organizaciones. Hay que volver a darle beligerancia a los pueblos originarios organizados en la lógica de la cuarta y no en contra de la lógica de la cuarta. Si no nos ganan la batalla, son unos cuantos, son las ONGs, es el prestigio del EZ y nos ganan la batalla y nos dan dolores de cabeza y se amparan y chingan. Mis cuates buenos de el Istmo, tú también los conoces, podía ponerles nombres, no quiero ponerles nombres, decidieron desde el principio que se iban a poner el proyecto transísmico y que se iban a amparar y lo han venido haciendo. Pero no hay otra organización, una organización que diga sí queremos el transísmico, pero con las reglas que nosotros le fijamos. Le dejamos la cancha a los del no, tenemos que ocupar la cancha de los del sí, y no es el gobierno contra los neozapatistas, pues tiene que haber algo en medio, y este algo en medio son
la gente organizada, crítica, protestona, combativa, beligerante, pero en una lógica de apoyo a la Cuarta Transformación y no de enemigo de la Cuarta Transformación. Un chingo de frentes, un chingo de frentes. El movimiento feminista es enemigo de López Obrador porque López Obrador es machín y sexista. Ni es cierto que López Obrador sea machín y sexista, ni es cierto que el movimiento de las mujeres esté en contra de López Obrador. Lo que pasa es que no tenemos una política de trabajo con el frente de del feminismo real. Pues el feminismo se maneja por su propia dinámica, lo cual está bien, y puede proliferar en su seno las ultras, que estas sí buscan en realidad actividades provocadoras. Hay un chingo de cosas que hacer, no las estamos haciendo, y yo creo que porque no miramos alrededor nuestro, no abrimos las puertas y las ventanas del partido, diciendo qué está pasando en el pinche mundo y en dónde hay una tarea, y nos quitamos la camiseta y sale el traje de Superman y vamos a emprender la Cuarta Transformación, pero hay que quitarse la chingada camiseta del partido, o más bien llevarse la camiseta del partido, pero fuera del partido, salir del partido, abrir las puertas, no para que entren, sino para salir nosotros. Si seguimos encerrados aquí adentro, nos vamos a morir, apesta. Perdón por la expresión, si seguimos encerrados adentro del partido, nos vamos a morir, porque ya apesta. Claro. Hay demasiados cadáveres. Claro. Hay un tema que tú estás tocando y que es verdaderamente relevante, el tema de las causas. La causa de la defensa del medio ambiente, la causa del feminismo, la causa de la justicia social, la causa de los derechos humanos, la causa de los derechos de los pueblos y comunidades, de las autonomías y de autodeterminaciones de los pueblos. El partido las ha abandonado, hay que decirlo con todas sus letras, porque es un elemento que nos tiene que hacer que el partido dé un viraje, que dé un viraje a la izquierda, porque el partido tiene que tener una definición desde sus documentos y desde su dirigencia, con un compromiso hacia la izquierda. Se tiene que, yo creo que el partido tiene una crisis de identidad, y sí tenemos que decir, somos un partido de izquierda, estamos con estas causas, estamos con la causa del medio ambiente, sí. Estamos por la causa del medio ambiente. ¿Estamos con la causa del feminismo? Sí, estamos con la causa del feminismo. Y esto planteamos para el medio ambiente, y esto planteamos para el feminismo, y esto planteamos para el... ¿Cómo ves tú esa perspectiva de las causas? Y que eso pasa por el volver a movilizar al partido, volver a rearticularse con la sociedad, dejar de ser la maquinaria electoral que gana elecciones nada más, o que busca la escalera electoral mediante la cual llegamos. Ni siquiera gana, porque ahí está. Ahí está la última elección, las últimas dos elecciones. ¿Cómo ves tú esa relación entre causas, movimiento, sociedad y el rumbo hacia la izquierda del partido? Causas, completamente de acuerdo. Yo metí una frasecita en el artículo, la metí de última hora, que no la había yo escuchado, y me mandaron ahí un WhatsApp con una grabación muy breve del discurso de despedida de Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, un hombre que era legislador y que pues dijo, no, yo a mi edad y con el COVID, pensando que además ser legislador es estar en la calle y estar en los pueblos y estar en las fábricas y no estar en el despacho, yo no puedo. Entonces, pues renuncio a mi función pública y me retiro. Y dijo muchas cosas ahí este hombre, Pepe Mujica. Una de ellas fue la siguiente. En política no hay sucesores, hay causas. Eso es. Lo que tenemos es una batalla por la sucesión. Lo que debe haber en el partido son causas. La sucesión es un derivado. Necesitamos quienes nos garanticen que van a salir adelante las causas, que son buenos sucesores. Ponemos por delante la sucesión y sabemos que hay quienes le están poniendo por delante y no hay causas. Si ponemos por delante las causas, lo demás se resuelve. No automáticamente, no fácilmente, pero se resuelve. Entonces hay que poner por delante las causas. Y las causas te definen.
se define si eres de izquierda o eres de derecha. O sea, si te metes en el feminismo, pues hay un feminismo de derecha y ahí está la derecha metida en el feminismo. Bueno, si nosotros entramos en el feminismo, tenemos que tener una postura feminista de izquierda. Si nosotros nos metemos en la causa ambientalista, necesitamos tener una postura claramente de izquierda en el ambientalismo. Y si nos metemos seriamente en la lucha de los pueblos originarios por sus derechos, hay que tener una postura clara, que tiene que ser una postura de izquierda. Entonces sí, hay que levantar causas, y en esas causas hay que definirse. Tenemos que ser un partido de izquierda, tenemos que ser los defensores de las posturas de izquierda dentro de las causas populares. Y esto significa también, y esto es algo que luego no se acaba de entender, que estas causas son causas particulares. Tú mencionaste, Flavio, feminismo, mencionaste ambientalismo, podríamos decir pueblos originarios, jóvenes, etc. Hay una serie de causas, mujeres. Y cada una de estas causas hay una postura de izquierda, hay una postura ultra, una postura maximalista, esas que no sirven para nada. Los compañeros de REMA, por mucho rato, la red lucha en contra de la minería tóxica y de la gran minería, de pronto salen diciendo ninguna minería. Le exigimos a López Obrador que cancele todos los permisos, que cancele todas las concesiones, es decir, que acabe con la minería. Es una postura de izquierda, es una declaración muy bonita anticapitalista que no conduce a nada. Estamos a definir una postura de izquierda que sea una postura de izquierda viable, porque tenemos el poder, porque tenemos el gobierno y porque tenemos la responsabilidad de gobernar, no de oponernos. Lo cual significa que nuestras causas necesitamos armonizarlas, lo cual es complicado. ¿Cómo vamos a combinar el ambientalismo, causa justa si las hay, con la necesidad de mantener el desarrollo económico? Porque sin eso no hay ingreso, no hay empleo. Ah, bueno, hay que buscar los equilibrios. Ah, bueno, entonces vas a sacrificar el medio ambiente en nombre de la economía. No, ni madres. Ah, pues entonces no te importe la economía. Y exige que se respete a la madre naturaleza a una costa de interrumpir toda actividad productiva y todo aprovechamiento de los recursos. No, no se puede. Si nosotros queremos hacer política de causas dentro de una lógica de partido y de gobierno, necesitamos armonizar las causas. No ser el más radical en cada una de estas causas, sino ser el que ve el conjunto de las causas. ¿Cómo armonizas la idea de mantener la actividad económica y el empleo con la idea de preservar el medio ambiente? ¿Cómo le haces para lograr un incremento de las finanzas públicas a través de pagos más elevados a los empresarios sin espantar la inversión, por donde necesitas inversión? ¿Cómo armonizas las diferentes causas? Esto es algo que los movimientos sociales no se plantean, porque les vale madres. O sea, yo mi causa, yo mi demanda, y lo demás se caiga el mundo. Es un problema de las otras causas, no es la otra ONG, la ONG de al lado se preocupa por eso, pero mi ONG se preocupa solo por este punto, y en este punto somos intransigentes. Un partido que levanta causas tiene una responsabilidad, ver que estas causas son diversas y que forman parte de un proyecto transformador único y que tienen que armonizarse. No pueden ser cada una de ellas un fundamentalismo. Estamos cayendo en eso, y eso es algo que hay que superar, y solo se puede este partido, porque las causas generan ONGs, y las ONGs reciben recursos, y los recursos están etiquetados, y entonces tú tienes que defender una causa de cierta manera, porque así vienen los recursos. Claro. Bueno, esto no saca al país de la barranca, esto simplemente posiciona a ciertas causas en más o menos radicalidad. Es complicado lo que quiero decir. Suena. Pongo un ejemplo también. Cuando el compañero y buen amigo Víctor Toledo fue designado para ocupar la Secretaría de Medio Ambiente, algunos pensaron que Víctor Toledo iba a ir a defender el medio ambiente, que su tarea no era otra más que defender las causas de la protección del medio ambiente. Y no entendieron que Víctor Toledo estaba ahí para buscar cómo la defensa intransigente del medio ambiente se armonizaba con las políticas de la Cuarta Transformación. No lo estaban poniendo ahí para defender el medio ambiente ya lo estaba defendiendo desde antes, ya lo estaba defendiendo en la academia, ya lo estaban defendiendo las ONGs. Él lo que tenía que hacer es ver cómo chingadas madres el medio ambiente entra dentro de la Cuarta Transformación, y que la Cuarta Transformación va con el medio ambiente y el medio ambiente con la cuarta. Si no hace eso, ¿para qué está ahí? Para eso te pongo, ¿no? Andrés Manuel te dice, oye, Víctor, tú aquí vas a estar no para hacerme la difícil, sino para ver cómo el elemento medioambiental, la protección al medio ambiente,
está presente en las políticas de la Cuarta Transformación sin impedir el resto de las políticas. No está fácil. No se fue por eso, se fue porque está enfermo, lo cual es sabido. Pero yo creo que lo estaba haciendo bien. Sorprendió a muchos ambientalistas, ¿sí o no? Como que ya entibiaste tu causa medioambiental. No entibié nada. Lo que pasa es que estoy viendo el conjunto, estoy viendo toda la película, no estoy viendo nada más una escena u otra escena. Ya me fue muy largo. Insisto en esto. Hay que dar la batalla por causas y hay que ver las causas como lo que somos, un partido, no un movimiento, no una ONG. No somos la ONG ambientalista que recibe lana para cuidar a los pajaritos, no somos la ONG de género que lucha por que a las mujeres no se las violente. Necesitamos luchar por el conjunto de estas causas en un proyecto unitario en donde todas ellas quepan y se potencien mutuamente y no compitan entre sí. Puta, es hacer política de manera diferente a como han venido haciéndolo las ONGs desde hace décadas. Y las ONGs han marcado la política en la lógica del particularismo. Si queremos un congreso, no puede ser un congreso en el que por un lado los ambientalistas defiendan su proyecto dentro de Morena y por otro lado las feministas defiendan su proyecto dentro de Morena y por otro lado la diversidad defienda la diversidad desde Morena y por otro lado los campesinos defiendan el proyecto campesinos de Morena como ahora se andan peleando el presupuesto unos y otros y otros. No puede ser. Estamos teniendo una visión de conjunto, una visión de cuarta transformación y esto es una tarea que hay que hacer desde el partido. Y hacerla levantando las causas y viendo que el conjunto de las causas es la causa nacional de la Cuarta Transformación. Claro. Armando, creo que lo dices muy bien, porque no se trata de sumar, sumar y sumar de manera desordenada, sino se trata de armonizar y a partir de esa armonía generar una voluntad colectiva de transformación. Yo creo que propiamente hemos concluido el tiempo de que disponemos, pero de verdad que nos da muchas ganas de que muy pronto nos vuelvas a acompañar, porque están sucediendo muchos elementos constantemente que necesitan de esa visión de conjunto. Entonces yo quisiera, por una parte, pues agradecerte tu participación en esta ocasión y dejar abierta la oportunidad para que en poco tiempo sigamos meditando, porque además se están acumulando acontecimientos interesantes. Nosotros, por ejemplo, desde este espacio de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, lo que decidimos ya es dejar que el partido camine, o mejor dicho, esperar a que camine, a ver si camina, pero empezar a empujar cosas. Así es como nos metimos a conjuntar las firmas, por ejemplo, que nada más a algunos se les ocurrió. Sí, el partido no hizo nada, nosotros ayudamos. Y hoy fíjate que nos encontramos con una situación muy curiosa, porque el presidente nuevo del partido quiere hacer un concepto que se llama Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, casualmente exactamente lo que nosotros hemos impulsado, pero en la perspectiva de ser una estructura electoral. Obviamente vamos a platicar con él a ver si lo convencemos de que le cambie el nombre a su propuesta, pero si no, buscaremos otros cauces. Lo importante es que mientras el partido se compone, sectores de militantes y sectores de la sociedad impulsen esas causas, ¿no? Por los más variados espacios, pero esa visión que tú dices, articulando, entendiendo que estamos construyendo un proyecto de transformación de la nación, no de un pedazo de la nación. Yo te reitero mi agradecimiento, insisto en que ojalá que nos puedas acompañar. Agradecemos tu generosidad, porque en muchas ocasiones nos has acompañado cuando sabemos que estás lleno de trabajo y lleno de compromisos. Pero la verdad es que es la brega en la que tenemos que andar cada uno de nosotros, cada quien en su camino, pero conjuntando cuando es necesario, como este espacio de reflexión, de propuesta, de análisis. Te agradezco mucho, Armando. Les agradezco a ustedes, les agradezco al programa, a la generación, les agradezco la invitación, lo que están haciendo. Y les digo que no es trabajo, es da gusto hacerlo, Si hubiera unos mezcalitos después para celebrar, pues todavía mejor. En cuanto vengas a Oaxaca, cumpliremos ese compromiso. Insisto, el hacer estas cosas, el hablar de estos problemas, el conectarse, el platicar con gente de Durango, y luego hablar con gente de Veracruz, ahora con gente que está en Oaxaca, es parte de la vida. Eso, como dice Andrés Manuel, una vez más, tienes razón. Luchar por las causas justas, luchar por la justicia, es ser feliz. Es la única manera de ser feliz. Entonces, cuando uno está platicando con ustedes de estos temas, es uno feliz, está uno contento.
Muchas gracias, Armando. Muchas gracias. Todo el trabajo. Muchas gracias a Armando Bartra. Y ahora vamos a el néctar de la historia con el maestro Pedro Salmerón. Muchas gracias. Me saludan a Pedro. Gracias, sí. Un abrazo. Un abrazo. El 29 de octubre de 1892, las fuerzas del gobierno mexicano derrotaron definitivamente a los rebeldes del remoto pueblo de Tomochic. Tomochic era un poblado situado en un profundo valle de la abrupta Sierra de Chihuahua. Entonces estaba habitado por agricultores orgullosos e independientes, acostumbrados a la ruda vida de aquellas soledades y a la guerra incesante contra los guerreros apaches. Lo que pasó en Tomochic fue la rebelión de un pueblo entero contra el gobierno y contra cuanto del gobierno se desprendiera. Sus protagonistas no estaban dispuestos a transigir y por lo tanto fueron reprimidos a sangre y fuego. Ah. Fueron varias cosas las que causaron la rebelión. Por un lado, los vecinos habían acumulado una serie de agravios contra las autoridades estatales y federales. El gobierno de Porfirio Díaz había acabado con el tradicional autogobierno de los pueblos. Y por otro lado, permitía, incluso alentaba, que los poderosos se apropiaran de las tierras nacionales, que hasta entonces los vecinos de los pueblos consideraban de dominio común. Esto se conjugó con una sequía, con los abusos del cacique de la comarca y con otros factores que soliviantaron los ánimos de los campesinos, quienes protestaron enérgicamente contra las autoridades. Se enfrentaron con el piquete de soldados que fueron enviados a reprimirlos y que finalmente terminaron saliendo del pueblo. Hasta ahí, la rebelión de Tomochic se parecía a muchas otras que sacudieron a Chihuahua en esos años. Pero desde que salieron del pueblo, estuvieron guiados por otras consideraciones. Porque en el momento de la rebelión de Tomochic, en la sierra se había desarrollado una especie de catolicismo disidente, de carácter muy popular. El culto surgido en torno a la adolescente Teresita Urrea de Cabora, que en Tomochi fue interpretado por el dirigente y vocero del pueblo, Cruz Chávez. Cruz declaró, en nombre de la mayoría de los habitantes del pueblo, que después del conflicto con las autoridades no reconocían ninguna ley que viniera del gobierno, ni de la Ciudad de México ni de la Ciudad de Chihuahua. La única ley que reconocían era la ley de Dios. Cruz Chávez convenció a sus seguidores que Santa Teresita legitimaba su resistencia a la autoridad. Y ese factor mesiánico religioso llevó a los tomoches a insistir en su rebelión en vez de aceptar la amnistía que ofreció el gobierno. Por unos meses, la dictadura los dejó en paz. Pero cuando el ejemplo empezó a cundir, cuando el culto a Santa Teresita y al Papa Cruz Chávez se extendió por toda la región, el gobierno envió fuerzas federales y luego de varios combates que pusieron por las nubes la fama guerrera de los tomoches, 2,000 soldados federales acabaron con la rebelión, dando muerte a cuantos se negaban a rendirse. Esta rebelión, aparentemente aislada, se hizo famosa en 1892, cuando Heriberto Frías, joven subteniente del ejército, publicó una desgarradora novela por entregas que todavía se puede leer. Así se llama. Tomochic, de Heriberto Frías. En realidad esta rebelión estaba vinculada con todos los descontentos de la sierra y con muchas otras rebeliones. Muchos años después, el general revolucionario Marcelo Caraveo, nacido en la misma región, escribiría que en 1910 nos inspiraba la rebelión de Tomochic, pues si ellos habían podido luchar contra la Federación, nosotros también. Muchas gracias a todas y a todos quienes nos acompañaron esta noche de sábado. Gracias especialmente al maestro Pedro Salmerón, gracias a Armando Batra y muchas gracias a ustedes, a las compañeras y compañeros que día a día están construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos el próximo sábado. José Antonio. Pues igual, nos vemos en 8 días y no se les olvide a los compañeros de los comités hacer sus brigadas de difusión denunciando al grupo este de Frena
impulsando que participen en la consulta popular que ya vendrá el próximo año. Les agradecemos mucho haber estado con nosotros esta noche y los esperamos ver dentro de 8 días a las 8 de la noche por este mismo medio.